las mujeres del Pelajío y de la Asamblea del Vecino de Montevideo. Directora de Rocío Felicesa, Paula Montana, representante de UNFA, Costa Rica, Lady Chihuahua, aquí todavía, representante de CECI, don Jorge Miranda Seco, secretario técnico de la CIO y adjunto del proveedor de justicia de Portugal. Queridas amigas de la red de mujeres de la CIO, estimada señora, queridos amigos y estimados señores. Me toca hablar de un tema que me encanta, que es la responsabilidad del Estado, pero vamos a intentar hacerlo muy centrado en el tema de violencia obstétrica. Una de las preguntas de derecho internacional que a uno le atrae, y por eso me dice el tema de la responsabilidad del Estado, es ¿por qué un Estado cumple obligaciones de derechos humanos? Y uno de esos puede ser la conciencia, sí, que hay estados que quieran hacer lo que es correcto. Y en el tema de violencia contra las mujeres, hay esfuerzos importantes para generar esa conciencia. Por ejemplo, en el año 2015, la Organización de Naciones Unidas hizo un llamado a 16 días de activismo contra la violencia de género que iniciaron con la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres, el 25 de noviembre, y culminaron el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Sin embargo, no siempre esta noción de que el Estado cumple aquello porque es lo bueno es suficiente. Y prueba de ello es que también el año pasado, cuando se cumplieron 20 años de la declaración y la reforma de acción de Reading, se determinó que en materia de la mujer y la salud hay un 45% menos muertes maternas que en el año 1990, lo cual está muy bien, pero aún se estima que mueren diariamente 400 mujeres por causas femeninas relacionadas con el embarazo. Y de estas, el 99% ocurre en países femeninos. Así que no basta únicamente esa conciencia. También hay que poner un poco adelante a ese derecho internacional, y eso puede ser de muchas maneras. Compromisos políticos, por ejemplo, como el que se aprobó el año pasado, en el 2015, con los objetivos de desarrollo sostenible, luego de revisar los objetivos de desarrollo general. Y estos objetivos imponen un importante reto para los Estados, porque requiere eliminar todas las formas de discriminación, no una parte, no la mitad, todas las formas de discriminación contra la mujer y empoderar a las mujeres para la exigibilidad de la vida libre de violencia y libre de violencia. Estos objetivos son una oportunidad para mejorar la salud materna de todas las mujeres en todos los países y en todas las circunstancias, con una necesaria ampliación de esos y de los esfuerzos que se hicieron en todos los países en relación con los objetivos de desarrollo del mismo. Todas estas acciones y esfuerzos se realizan con la esperanza de que las mujeres cesen de ser violentadas y discriminadas en todos los espacios de su vida, en el entorno familiar, con sus parejas, en el espacio de estudio, en los espacios laborales, en los espacios públicos, como víctimas de acoso callejero en razón de sus necesidades económicas, o por la violencia institucional perpetrada por el Estado por sus acciones o omisiones. Sabemos que las mujeres son particularmente vulnerables a la violencia a partir de su psicología, por su genética, por su condición de niñas, adolescentes o adultas mayores, por ser refugiadas, migrantes, indigentes, por tener alguna discapacidad, o por acceder a espacios que tradicionalmente han estado considerados como espacios masculinos, o por el ejercicio de puestos de decisión. Junto a ello, con ocasión de la maternidad, las mujeres son víctimas de violencia durante el embarazo, el parto y el puerperio y la lactancia, y son despojadas de su dignidad, de su seguridad y del control de sus cuerpos. Muchas veces se hacen víctimas de formas de violencia que están únicamente basadas en prejuicios que le damos de sociedades terriblemente.
Los estados deben tomar medidas para prevenir, atender y erradicar estas formas de violencia y las defensorías de los habitantes o las autoridades de derechos humanos o defensorías del pueblo o instituciones en general nacionales de derechos humanos. Debemos exigir la implementación de medidas claras para honrar las obligaciones contempladas en los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, y es el tercer punto que le da aliento al tema de derechos humanos y de las obligaciones generales para exigir el cumplimiento de la responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos, particularmente en el tema de violencia contra la mujer. Y déjenme hablar un poquito sobre el tema, perdón, que se suelo muy bien, de la obligación, la responsabilidad del Estado. Esta responsabilidad del Estado se basa en el principio de facto, observando de la Convención de Viena sobre el Derecho de Tierra, que implica el cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales de los Estados. No se trata de una imposición, como muchos quieren pensar ahora en relación con las materias de derechos humanos, particularmente en relación con temas relacionados con los derechos de la mujer. Se trata de obligaciones que los Estados asumen libremente en ejercicio precisamente de su soberanía. Este principio de tacto observando requiere que los Estados no solo implementen lo establecido en una norma de derecho internacional, sino que se abstengan de actos que vuelven inugatorio el objeto y propósito de la norma. Y esta obligación de no realizar nada que vuelva obligatorio el objeto y propósito de las normas inicia con la firma del tratado, incluso antes de la ratificación. En los momentos en que los Estados se toman la foto y todos llegan a firmar el tratado y después probablemente dicen no lo voy a ratificar, aún en ese momento ya hay una firma de un tratado, hay una obligación de no realizar actos que vuelvan obligatorio el objeto y propósito de sus instrumentos internacionales. Además, las acciones que deben planificarse para cumplir con los compromisos establecidos en Beijing y los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, así como con las disposiciones de la Conferencia sobre Población y Desarrollo, la de Cairo. Los Estados tienen responsabilidades en materia de derecho a la salud y de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, completamente en relación con el derecho a una vida libre de toda forma de vida. El artículo 7.b de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, como se llama Belén Tomaba, los Estados tienen la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, abordar y sancionar la violencia contra la mujer. Lo voy a repetir: prevenir, abordar y sancionar la violencia contra la mujer. Esta obligación implica el deber de organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público de manera tal que sea capaz de asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Y lo que quiero dejar muy claro, quienes pueden acarrear la responsabilidad internacional son todos y todas las funcionarias públicas, desde el presidente de la República, pasando por todos y todas las ministras, todos y todas las diputadas, supervisores, todas las enfermeras que trabajan en el sistema de seguridad social, etcétera, incluso los administrativos que trabajan en el hospital pueden acarrear la responsabilidad del Estado. En Estados Unidos, si firmamos un contrato con el Estado, podemos acarrear la responsabilidad del Estado. Así que no es tema del que únicamente se ocupe la defensoría de los habitantes, no es tampoco un tema del que únicamente se deba ocupar el NAM. Es un tema que nos compete a todos y todas. Belén Tomaba sí delimita claramente los alcances de la violencia ejercida contra las mujeres y señala que la misma se configura a través de cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. El Comité de Expertas y Expertos del Mecanismo de Seguimiento de Convención de la Convención de Belén Tomaba ya recomendó a los Estados generar disposiciones
solo sancionen la violencia obstétrica, sino que también desarrollen los elementos de lo que constituye un proceso natural antes, durante y después del parto, sin excesos en la medicación, con información apropiada para las mujeres y adolescentes, así como las garantías para asegurar el consentimiento libre y voluntario de las mujeres en los procesos vinculados a su salud sexual. El artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, o sea, la Convención se ha dado, se establece que los estados garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios prácticos cuando fuera necesario y asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. Y es con base en ello, en este artículo que acabo de leer, el Comité CEDAW ha exigido a los estados, en una recomendación, la recomendación número 2, informar la reducción de las tasas de mortalidad y morbilidad derivados de la maternidad a partir de la aplicación. El comité también ha conocido casos de violación de derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, el caso María de Lourdes da Silva, Pimentel versus Brasil, que determinó la violación de la convención a partir del fallecimiento de una mujer que por negligencia médica sufrió hemorragia digestiva producida por el parto en un hospital y un feto de 27 semanas de gestación. En el informe de observaciones finales de salud en el año 2011, el Comité CEDAW también externó su preocupación debido a la persistencia de actitudes tradicionales y discriminatorias, así como la influencia de creencias religiosas y patrones culturales que obstaculizan el avance de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y recomendó al país implementar campañas de sensibilización y educación pública dirigidas a la población en general, en particular a los grupos religiosos, a fin de propiciar cambios de actitud en relación con los roles de género discriminatorios. Y aquí voy a hacer una pausa para comentarles una anécdota. Cuando comenzaron a salir todas estas historias, la defensora de la mujer italiana se me acercó y me dijo, es que pareciera que efectivamente el país que yo es, que te verás salir con dolor. Y yo creo que esto es algo que tenemos que intentar abordar. Y hay precisamente que, siguiendo esta recomendación de CEDAW, capacitar también a grupos religiosos, también enfermeras, etcétera, para que entiendan que el tema de la violencia obstétrica no es un tema, no lo es. Y esto hay que definitivamente que cambiarlo en este país, pero también en todos los países que están. El artículo 16 de la Convención contra la Tortura, y también de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de los estados deberán prohibir dichos tratos por parte de los funcionarios públicos o personas en el edificio de función pública. Se consideran tratos crueles, inhumanos o degradantes todo tipo de abusos físicos o mentales, cualquier tipo de degradación o la obligación de cometer actos contrarios a las propias convicciones morales o culturales. Este derecho a no recibir tratos crueles, inhumanos y degradantes también se encuentra contemplado en el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles. Uno de los elementos en relación con la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes es esta concepción de que la persona que tiene frente a mí no tiene la misma dignidad. Hay una dignidad reducida. Y les quiero comentar también otra vez. En el momento en que las compañeras de la Secretaría de la Mujer estaban viendo un tema en relación con los traslados de mujeres, que fue uno de los problemas que nosotros identificamos en las investigaciones, traslados de mujeres en la hora de parto. Durante horas, en una ambulancia, al registrarlo administrativamente, cuando hacían el registro, no se decía que iba una mujer en la hora de parto, se decía que iba un bebé. Esto evidentemente deja
afecta a la mujer desprovista de humanidad, la invisibiliza y favorece esa percepción de que un funcionario o un médico o una enfermera no tiene por qué respetar tanto a una mujer. Si se la está invisibilizando, ¿no? Lo importante es el bebé con la mujer. Y eso es algo que podemos cambiar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha recordado a los Estados el deber de garantizar el derecho a la integridad física, psíquica y moral de las mujeres en el acceso a servicios de salud materna en condiciones de igualdad. La priorización de recursos para atender las necesidades particulares de las mujeres en cuanto al embarazo, parto y posparto, y la implementación de medidas que contribuyan a garantizar la salud materna en caso de emergencia. Los Estados, como mínimo, deben garantizar servicios de salud materna que incluyan factores determinantes básicos de la salud. También ha llamado la atención la Comisión a los Estados para que la pobreza de las mujeres no se convierta en un determinante para decidir si acudir o no a los servicios de salud frente a algún síntoma de riesgo durante el embarazo o el parto. Y en esto, las concepciones sobre cómo se accede a los servicios de salud de la seguridad social son importantes. La Defensoría de Cuenca ha recibido algunas quejas de algunas mujeres a que la primera respuesta cuando llegan a un servicio de salud público es no la vamos a atender porque no está asegurada. Tiene que pagar. Después terminan atendiendo. Pero ahí se genera una barrera inicial entre esa mujer y en la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, conocida como Consenso de Montevideo, los Estados se comprometieron a asegurar el acceso efectivo de todas las mujeres a la atención integral en salud, en el proceso reproductivo, específicamente a la atención obstétrica humanizada, calificada, institucional y de calidad, y a servicios óptimos de salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, así como a servicios que integren la interrupción del embarazo en los casos previstos por la ley y garantizar el acceso universal a técnicas de fertilización. Como algunos de ustedes sabrán, no sé si de esto nos retiramos de aquí en la mañana, pudieron hablar, pero en el caso de Costa Rica, la interrupción del embarazo es impune cuando hay un riesgo a salud y a la vida de la mujer. La interpretación que ha hecho la Sala Constitucional sobre el concepto de salud está ligado al riesgo a la vida. El acceso universal a técnicas de fertilización asistida, por lo que ustedes sabrán, Costa Rica hasta ayer no tenía autorizado ningún centro para la práctica de la fertilización in vitro. Finalmente, ayer se autorizó el primer laboratorio. En virtud de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de que se determinó que la Convención que tenía Costa Rica sobre la Convención in vitro era contraria a la Convención. Éramos el único país del mundo en el que se prohibía realmente la recomendación in vitro. Algunas especies en Irán, pero en Teherán hay una clínica de la Convención in vitro y desde 1996 están aumentando los tratamientos. También en la 12ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, conocida como Consenso de Santo Domingo, los Estados se comprometieron a asegurar en los servicios de salud que todas las mujeres sean atendidas sin ninguna violencia y en particular violencia que ocurre durante los partos, conocida como violencia obstétrica. De todos los instrumentos citados en este sin lugar a dudas, los Estados deben garantizar condiciones para proteger a las mujeres víctimas de la violencia y específicamente de la violencia obstétrica, de la que son víctimas las mujeres en estado de embarazo, durante el parto, y producto de un entramado multifactorial en donde confunden la violencia institucional y la violencia. Finalmente, quisiera citar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocida como la del caso de Campo Algodonero contra México, en la que ese tribunal establece que interés en la vida juega un papel fundamental en la seguridad dominicana. Por el presupuesto
supuesto esencial para el ejercicio de los demás derechos y por ello los Estados tienen la obligación de garantizar la atención a las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones a ese derecho inalienable y en particular el deber de impedir que sus agentes, o sea, todos los funcionarios públicos, atenten contra él. Por lo que deben adoptar las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida y el pleno y libre ejercicio de todas las personas bajo su jurisdicción. Asimismo, también lo señala la Corte, el Estado responde con las violaciones cometidas por los agentes, ellos responden con la no prevención y permitir la impunidad de violaciones de los derechos humanos de las mujeres favorece la condición de las mujeres. Ahora, ¿qué ha pasado en Costa Rica? Ya se ha dicho algunas cosas. Bueno, en primer lugar, vamos a relatarles algunas de los hallazgos de las investigaciones que ha tenido la agencia, que ha concluido la agencia de los habitantes. En primer lugar, analizamos el tema de los traslados de mujeres a término para el parto. La Defensoría recibió una denuncia confidencial en la que se informaba, y voy a leer el texto de la queja. Hoy en una ambulancia se introducen para traslado a la meseta central a 6 embarazadas, pues no tenemos ginecólogo. Simón es en el Caribe, para que no nos conozca Costa Rica, y está a 6. Ahí no la recibe el Calderón Guardia, en la capital, porque está saturado de trabajo. Entonces siguen el calvario hacia el hospital de Cartago, donde tampoco la recibe. Continúan nuestras embarazadas sentadas dentro de esa ambulancia, pues es pequeña y solo cabe una camilla, hasta que posterior a 6 horas de viaje y en medio de una carretera con muchas vueltas llegan a Turrialba, donde por fin nos reciben. Ahí parirán y tendrán que ver por sí solos la manera de regresar a sus casas. No es la primera vez que en ese trajín tienen el niño. En el transcurso de la investigación, las autoridades de la Casa de Presencia de Salud Social informaron que por la carencia de especialistas en ginecología se hacían los traslados al hospital de referencia, que es el Hospital Calderón Guardia, pero en razón de la excesiva demanda que se tenía en el hospital, designado en ese hospital, y se había designado el Hospital de las Mujeres, conocido como Adolfo Saliteva, para recibir los traslados de mujeres de Morelos. La Defensoría solicitó los informes respectivos y realizó inspecciones en ambos hospitales, encontrándose que en el hospital de Limón había problemas estructurales que producían hacinamiento, camas y tipos de los pasillos, violación al derecho de acompañamiento y de la intimidad, necesidad de dotación de más especialistas para el hospital de Limón, y no solamente de ginecología, sino también de anestesiología, cirugía, perinatología y enfermería obstétrica, problemas de coordinación entre ambos hospitales, entre otros. En algunos casos, cuando las mujeres llegaban a la receta central, les decían, no las podemos recibir porque nadie nos dijo que se dio una vida. En el hospital de las mujeres se conocieron debilidades de los traslados procedentes del hospital de Limón, problemas de coordinación y evolución de mujeres trasladadas, y en algunas ocasiones, la restricción del derecho al acompañamiento, su utilización del equipo. Había dos monitores que tales que eran guardados bajo llave durante las noches y los fines de semana. Otra queja que nos llegó fue la siguiente, que generó muchísima atención pública. Y decía lo siguiente: el día 10 de octubre de 2014, me sentí a la casa, aproximadamente como a las 2 p.m. Se confirma que la presión es alta, me ingresaron en el salón de alto riesgo. Y cuando vino el cambio de turno, me toman la presión, pero no la encuentran alta y empiezan a decir, ¿por qué la metieron aquí? Si no tiene la presión alta. Y comentarios de extrañeza porque yo me encontraba. Expreso que me estoy sintiendo muy mal y tengo mucho dolor y me quejo, me dicen que todas pasan por eso y no se atendejan. Les insisto en que tengo ganas de vomitar y me continúan diciendo que esto es normal y que soy primerista. Cuando me vomito en la cama, me vuelven a ver mal. En el transcurso de 1 o 2 de la mañana, yo temblaba, me vomité y empecé a sentir ganas de empujar y ir al mar. Llamo al asistente y le digo que creo que estoy defecando. Y esta me contesta, ¿qué
¡Qué barbaridad! Ya esa cama la he cambiado por todo. En eso la enfermera me dice, vaya al baño conmigo. Me bajé de la cama con el niño y fui al baño. Casi no veía y con mucho temblor. Y sentí un dolor muy fuerte. Y siento algo raro y me toco la vacuna y siento la cabeza del niño. En ese instante pido auxilio y ayuda y no tengo nada. Entonces pido y sale la cabeza. Vuelvo a pedir ayuda porque estaba asustadísima y nada. Entonces decido continuar sola, tomo la cabecita y saco los hombros y los pies. Cuando el bebé llora, entonces entra la enfermera al baño y me dice, ¿qué hizo? ¿Por qué empujó? En el expediente supuso que había sido un parto asistido y cuando en atención a esta denuncia, se solicitó un informe en el que se diera cuenta de las gestiones realizadas por el Hospital de las Mujeres para investigar la cuestión. En respuesta, se recibió copia de la investigación preliminar que realizó la Dirección de Enfermería del Hospital, la que se constató el maltrato del que fue víctima la denunciante, el incumplimiento del reglamento interno del trabajo, la falta de la veracidad y a la experticia en la que incurrió la profesional obstétrica a cargo de la paciente, así como la violación a los deberes éticos al no hacer la anotación de lo sucedido en el expediente de la paciente, culminando el asunto con una llamada a la funcionaria sin cómoda. Otras denuncias que hemos recibido a partir de la exposición pública de este caso, se recibieron muchas denuncias en la Defensoría, particularmente mediante redes sociales en las que se daba cuenta de maltrato, regaños, gritos, culpabilización, realización de técnicas obsoletas como subirse en el estómago de la madre y cortar el nacimiento, quebraduras de clavícula de los bebés en el momento de nacer, las que están siendo en este momento por ser investigadas por la Dirección de Inmigración de Adolescencia, la Comunidad de Capital, violación al derecho al acompañamiento, al derecho a la intimidad. Todas estas denuncias son constitutivas de situaciones de violencia sexual, forma específica de violación a los derechos y reproductivos, derechos más reproductivos de las mujeres, y que se generan en el ámbito de la atención del embarazo, parto, posparto y lactancia en los servicios de salud públicos y privados. Durante la investigación que se hizo en la Defensoría, se analizó la guía de atención integral instaurada por la Caja Costarricense en el año 2009, en la que se dictaron pautas que obligan al respeto del derecho de las mujeres de apropiarse de su parto. Esto está aquí a la manera del presidente, con una investigación. Y bueno, incluida por algunas personas. Entre estas se planteaba, por ejemplo, respetar el derecho de la usuaria a estar acompañada de una persona que sea mujer. El discutir con la mujer la conducta de riesgo, considerando su condición y tomando en cuenta el plan de parto de la gestante. Preguntar y respetar los deseos individuales de cada embarazada para proporcionar el ambiente adecuado. Asegurarle a la paciente las condiciones físicas adecuadas a la seguridad, privacidad, un ambiente confortable y agradable. El examen vaginal se realizaría con la persona responsable cumpliendo todas las condiciones de asepsia de forma gentil, respetuosa, y cuando la mujer esté lista para él. Si por razones de ausencia se desea realizar nuevamente esto, solo podrá realizarse con el debido consentimiento de la mujer y su forma de la evitar la colocación de catéteres y soluciones de forma rutinaria, realizar el mínimo de tactos vaginales de acuerdo con la evolución de la labor de parto según la dinámica uterina y necesidades de la mujer, mantener la integridad de la membrana, animar a la mujer para que según su condición encuentre la posición que le resulte administrativo en la caja. En virtud de todos estos hechos encontrados por la Defensoría, con la violación al derecho de igualdad, la no discriminación, la violación al derecho a la información, la violación al derecho a la intimidad, la integridad, así como al derecho a la vida, la salud y la autonomía reproductiva, esta Defensoría reitera que el Estado
tiene la obligación de investigar las denuncias que se presenten y de proceder a señalar la responsabilidad de las funcionarias y funcionarios públicos que incurren en conducta de violencia pública. Al finalizar la investigación, la Defensoría inició corresponde a algunas recomendaciones puntuales dirigidas a las autoridades de la Caja, así como a todos los directores y directoras de los hospitales. Les voy a comentar algunas, por ejemplo, analizar las causas que afectan la atención integral de las mujeres en el estado de embarazo y su derecho a una maternidad sin riesgo y libre de violencia obstétrica, proceder a emitir las directrices correspondientes de manera que se visibilice esta problemática y se proceda a la realización de actividades de capacitación, de información, de sensibilización en todos los hospitales y centros de salud, priorizar en la dotación de especialistas de ginecología, enfermería, obstetricia, anestesiología y neonatología al hospital de Limón para evitar que se tengan esos traslados. Y sí les tengo que decir que los traslados se han reducido. Las últimas visitas que hemos hecho a Limón velar porque los centros de salud y hospitales que atienden a mujeres en estado de embarazo para el parto apliquen estrictamente los protocolos establecidos en la guía que mencioné anteriormente, realizar campañas de educación de los derechos de las mujeres, establecer mecanismos idóneos que permitan detectar y erradicar la presencia de situaciones de violencia obstétrica en todos los hospitales y centros de salud del país. Obviamente, crear instrucciones para que la guía se realicen campañas de información, sensibilización y divulgación de los derechos humanos. Aquí además tenemos un serio problema y es que nuestros médicos, nuestras enfermeras no reciben información en derechos humanos en las universidades. Esto es algo que la Defensoría ha insistido, que las universidades públicas tienen la obligación de educar en derechos humanos, idealmente a todos los profesionales, pero sobre todo a médicos y médicas, enfermeras, docentes y, por supuesto, a abogados. En el seguimiento a las recomendaciones, se conoció que las autoridades de la Caja sí dotaron al Hospital Transpacio de Limón de 3 especialistas en ginecología y 2 en ginecología, y eso contribuyó, obviamente, a la disminución de estos traslados. Además, el Hospital de las Mujeres informó que se había firmado un convenio con la Caja en la que se había elaborado el plan de acción 2015-2017 para que ese hospital incluyera un programa permanente de capacitación y la sensibilización a funcionarios y funcionarias en la atención de salud. Se emitieron además instrucciones a las jefaturas de urgencias y obstetricias sobre la obligación de utilizar la guía de atención. Se giraron para garantizar el acompañamiento antes, durante y después del parto, algo que no es importante. Y se han girado instrucciones para que los equipos de monitoreo, esos que estaban encerrados, estén disponibles en todos los centros. En el último año, la Defensoría ha realizado inspecciones en los 5 hospitales de la zona sur del país, así como el Hospital de San Carlos y los Chiles. Se encontraron situaciones similares a las que ya habíamos encontrado anteriormente, como la violación al derecho al saneamiento, a la intimidad, problemas estructurales, goteras de los pechos, falta de especialistas en ginecología, anestesiología y obstetricia, poca disposición de equipos como monitores fetales, faldas en los equipos de aire interior, en zonas muy calientes, camas de extrusión en malas condiciones, falta de equipos de monitores fetales. Quiero aclarar además que en una audiencia en Washington el año pasado, en octubre, el Estado costarricense había dicho que la violencia obstétrica en Costa Rica se trataba únicamente de casos aislados. Las investigaciones de la Defensoría demuestran que esto no es así. No son casos aislados, como yo dije esta mañana, el hecho de que ustedes estén aquí visitándonos de otros países, también da muestra de que esto se trata de un fenómeno. ¿Cuáles son los retos para las instituciones de
asunto tanto de salud pública como de derechos humanos de la mujer. Posicionar la materia de violencia obstétrica desde una perspectiva estructural de cómo se enfrentan los servicios, incluyendo la administración, los servicios de salud, el diseño y la infraestructura y el equipamiento de la maternidad, y las actitudes de todas las personas involucradas en la prestación de los servicios de salud. En estos temas es importantísimo que rompamos el sistema centrado en el médico, buscando el confort del médico, también es muy importante desde la misión. Exigir al Estado la atención prenatal a las mujeres, independientemente de su condición migratoria o de asignamiento, impulsar la elaboración y el cumplimiento de los protocolos y guías de atención de las mujeres antes, durante y después del parto, exigir la atención oportuna de las mujeres que requieren intervención terapéutica del embarazo, investigar la incidencia de la violencia obstétrica en los servicios médicos públicos y fiscalizar las acciones de vigilancia de los ministerios de salud para garantizar una atención respetuosa de los derechos humanos. Instaurar también mecanismos de seguimiento médico a la prestación de servicios y fortalecer los mecanismos de denuncia. Muchas de las mujeres tienen miedo de denunciar o no saben cómo hacerlo. Valorar el impulso de normativas nacionales pendientes para visibilizar la violencia obstétrica en su puesto fundamental y la comprensión de sus alcances por parte de las instancias cooperadoras y los ámbitos disciplinarios y judiciales. Recordar a los colegios profesionales su obligación de exigir a las personas colegiadas el ejercicio ético de su labor, específicamente los servicios de atención de salud, tanto públicos como privados, instar a los estados en la eliminación de brechas en la de los servicios en zonas urbanas y rurales, y finalmente continuar con las labores de capacitación y sensibilización al personal de salud, así como de empoderamiento de las mujeres, a fin de que reconozcan las formas de violencia y puedan existir.